Bienvenidos a nuestra primera emisión del día. La Gobernación y Alcaldías del Valle del Cauca hicieron un llamado a la Nación para que priorice al departamento y atender de manera urgente a las familias afectadas por la temporada de lluvias. En otra noticia, los municipios de Toro y Argelia se embellecen con coloridos murales y fachadas a través de la estrategia Zonas Seguras para Mujeres Invencibles. Vamos a seguir trabajando unidos, esperamos y pido nuevamente la ayuda del Gobierno Nacional porque en este momento ya sentimos que no tenemos cómo dar más. Yo hice el último ajuste presupuestal, estoy alquilando la última maquinaria para garantizar diciembre y enero, pero de ahí para allá ya nosotros de verdad le pedimos al Gobierno Nacional que nos dé horas máquina y mercado. El gobierno departamental escuchó a los 42 alcaldes durante el Consejo Departamental Extraordinario de Gestión del Riesgo de Desastres. En un llamado a la unidad le pidieron a la Nación poner los ojos sobre el valle y atender de manera urgente a las familias afectadas y recuperar la conectividad de los corredores productivos. Este es un espacio supremamente importante porque tuvimos la oportunidad como gobierno departamental de escuchar de primera mano las necesidades que se vienen presentando en cada uno de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca a raíz de la fuerte temporada de lluvias que está viviendo el departamento. Los alcaldes se unieron al llamado del gobierno departamental a la Nación y pidieron recursos para atender las emergencias en los territorios. Lamentablemente tenemos que decirlo, estamos colapsados y estamos haciendo un llamado al gobierno nacional de verdad para que mire el departamento del Valle del Cauca con, digamos que con una situación diferente y que pueda articular también muchos esfuerzos con el ánimo de nosotros poder atender oportunamente y eficazmente a todas nuestras comunidades. Necesitamos el apoyo del gobierno nacional, los alcaldes están reventados, la gobernación está reventada con afectaciones, puentes caídos, puentes averiados, vías averiadas, bueno, etcétera, etcétera. Y la capacidad de respuesta económica de parte de los municipios de la gobernación ya está agotada. El Boulevard del Río Cali fue el punto de encuentro donde decenas de transeúntes aprendieron cómo identificar la legalidad de los cigarrillos y el licor que consumen. Adelantamos jornadas como esta sexta feria de la legalidad acá en la ciudad de Cali o en el departamento del Valle para que la gente acuda de manera masiva y sepa identificar un producto legal de uno que es ilegal, que aprenda a conocer qué es el contrabando y qué es la adulteración de licores. Durante la sexta versión de la Feria de la Legalidad, los asistentes disfrutaron de presentaciones musicales y una variada oferta de productos para degustar. Han hecho buena cosa, porque uno va a un estanco y le venden el trago, pero uno tiene que saber cómo identificar lo malo y lo bueno. Sí, es muy importante decirle a los vallecaucanos que cuando consumen licor legalmente distribuido y vendido aquí en el Valle, están aportando para los proyectos de salud, educación y deporte. Y eso obviamente mejora la calidad de vida de todos los vallecaucanos. Con la asistencia masiva a este evento, los vallecaucanos ratifican su compromiso con la legalidad. Pronto los habitantes y visitantes de los municipios de Toro y Argelia podrán recorrer sus plazas y parques principales disfrutando de coloridos murales e innovadores espacios interactivos, gracias a las intervenciones que se adelantan con el proyecto Zonas Seguras para Mujeres Invencibles que lidera la Gobernación del Valle. Continuamos impactando de manera positiva el departamento con nuestro proyecto de urbanismo social Zonas Seguras para Mujeres Invencibles. Ya estamos terminando obras en los municipios de Versalles y Ulloa e iniciamos con Toro y Argelia. Esta iniciativa es un trabajo articulado con la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual que busca lucir espacios públicos fortaleciendo la reactivación económica a través del turismo y por supuesto del arte. En Toro y Argelia estamos embelleciendo fachadas, es todo el tema conceptual del carnaval que ellos tienen súper importante en este municipio. Vamos a tener murales, embellecimiento de fachadas, vamos a tener una escultura en forma de toro muy interactiva para que la gente vaya, se tome fotos, queden súper lindas las fotos y las posteen en sus... Las mujeres artesanas hacen parte del trabajo que se está haciendo en los municipios elaborando productos que los visitantes van a poder adquirir, por ello reciben capacitaciones. Agradeciéndole a la Gobernación del Valle por la capacitación que hemos tenido el día de hoy para los artesanos del municipio. Muchas gracias. Agradecer enormemente a nuestra gobernadora Clara Luz Roldán y a la gestora social del departamento por el tema de embellecimiento en el municipio de Toro. Este embellecimiento consta pues de pintura de fachadas y va a empezar desde
la calle del comercio que prontamente también estamos iniciando en el municipio de Toro. Este año Zonas Seguras para Mujeres Invencibles impacta también Andalucía, Bugalagrande, Río Frío, Yotoco y Zarzal. Telepacífico sigue en modo mundial y estrena en su programación una producción en la que 9 países y 17 canales de televisión pública se unen para darle vida a la serie documental latinoamericana Los Colores del Fútbol. Todos los canales públicos, o muchos de los canales públicos de América Latina, se unen para, en esta época de mundial, brindar historias de vida en torno a este deporte. Telepacífico hace el aporte con 2 capítulos, 2 historias muy lindas que parten desde hinchas de barras bravas. Partimos desde el estereotipo que tenemos de lo que es ser un hincha de barra brava y se va deconstruyendo lo que hay detrás de estos muchachos. La serie está conformada por más de 30 cortometrajes, entre ellas las 2 producciones que realizó el equipo técnico del canal regional. Uno de ellos es una historia muy linda de una persona que estuvo al borde de la muerte por excesos en su vida, tanto en consumo y quizás actividades que estaban rayando en lo delictivo, pero que hoy en día se ha convertido en un agente de cambio transformador, no solo para sí mismo, sino para su familia y para otros chicos que en algún momento están atravesando por aquello que él pasó. Esa es una historia muy linda, se llama Trauma, y otra es una historia de un grupo del distrito de Agua Blanca de chicos que en el momento del estallido social, cuando todas las vías de la ciudad se cerraron, cuando no habían entradas para alimentos a la ciudad y mucho menos para el distrito, ellos a través de una huerta comunitaria le daban de comer a sus vecinos. Los vallecaucanos podrán disfrutar de esta producción todos los sábados a partir de las 8:40 de la noche por la señal de televisión de Telepacífico. Informamos a los vallecaucanos que por disposición de la señora gobernadora Clara Luz Roldán González se amplía el plazo para pagar el impuesto automotor 2022 sin sanciones ni intereses hasta el 30 de diciembre. Este beneficio aplica para todos los vehículos, automotores y motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros matriculados en el Valle del Cauca sin importar el rango de placa. Recuerde que puede pagar este impuesto a través de www.valledelcauca.gob.co o en las entidades bancarias autorizadas. Gracias por seguir conectados con El Valle. Nos vemos en nuestra próxima emisión hoy a las 9:05 de la noche por nuestro canal regional Telepacífico. Feliz tarde para todos.